¿Dónde se cae el show? Es nuestra propuesta de radio que ya tiene su propio canal de YouTube. Puedes suscribirte ahora mismo, así como en este, el canal principal, si aún no lo has hecho. Que tengamos 4 plataformas y un programa de radio es un sueño que se hizo realidad gracias a toda la atención que durante este año y unos cuantos meses ustedes han estado dedicando a nuestro trabajo. Así que gracias de antemano en nombre de todo el equipo de Impolíticamente Correcto, que es la plataforma madre desde la cual ha nacido el otro canal de Neudy Santos, T-Radar 3.0 y ahora ¿Dónde se cae el show? Gracias por todo esto. Les tengo una primicia y desde luego el análisis que no se puede quedar. Porque un servidor siempre ha dicho que en el juego de poder importa más el análisis que la misma información objetiva y veraz. Cuando Margarita Cedeño visitó a Gonzalo Castillo en las instalaciones, presuponemos de alguna de sus empresas, eso fue tendencia, una foto muy afable. Tomando a simple vista una taza de café o de té, el detalle es que dos personas, dos figuras que se corresponden al juego de poder de República Dominicana, amén de que sean o no de nuestra empatía, no iban a tirar el tiempo para arriba en un simple saludo. Lo primero que trascendió fue que Margarita Cedeño fue a decirle a Gonzalo Castillo que ella iba sí o sí, pero no solo, oigan, y aquí comienza la revelación, no solo fue a decirle Margarita Cedeño a Gonzalo Castillo que ella iba a ser precandidata en el Partido de la Liberación Dominicana. También fue a pedirle, y miren cómo son las cosas de la vida, cómo son las ironías y por qué se dice por ahí que solo hay que estar vivo para ver cosas o escuchar cosas incluso. Señores, Margarita fue a pedirle a Gonzalo Castillo que sea su candidato vicepresidencial, su compañero de boleta. Esto significa, y ya ustedes se la llevaron al vuelo, que Gonzalo Castillo, que tenía como candidata vicepresidencial a Margarita, en caso de aceptar esto, terminaría siendo el candidato vicepresidencial de quien, en el caso de él, cuando fue candidato, ocupó ese mismo rol. Sí, Margarita Cedeño fue a pedirle a Gonzalo Castillo que sea su candidato vicepresidencial. Esa es la revelación que tengo para compartir con todos ustedes en este capítulo. Pero tenemos que hacer el análisis. Y luego de la primicia tenemos que comenzar a conjeturar. Bueno, caramba, pero ¿habrá sido que Danilo Medina mandó a Margarita Cedeño a pedirle a Gonzalo Castillo que sea su candidato vicepresidencial por aquello de que Gonzalo quería manejar su campaña en esa ocasión directamente él sin la más mínima supervisión e injerencia del expresidente? Respuesta, no lo sé, pero tenemos que colocarlo entre las posibilidades. Pero existe incluso la posibilidad de que Margarita, a pesar de que Danilo le haya comunicado de que sí, de que él no veía mal que ella se lanzase y que él incluso la iba a apoyar, ¿sería capaz Margarita, conociendo ella esa psicorrigidez que tiene Danilo Medina, sería capaz de tomarse la chance, la libertad, de ir a pedirle a Gonzalo Castillo que la acompañe en esta nueva aventura? La respuesta, una vez más, es no lo sé. Ahora, cuando hasta nosotros llegó esa primicia, uno quizás por un lado pensó sentirse ingenuo, porque para serles honesto, yo me dije, caramba, si lo hubiese pensado un poquito más, hubiese llegado a la conclusión de que Margarita fue allá a reunirse con él, a pedirle que sea su candidato vicepresidencial. ¡Claro que está! O sea, está clarísimo. Ahora, vamos a mirar en dirección a Margarita y Gonzalo Castillo. ¿Hasta qué punto esta dupla puede ser una amenaza para las pretensiones de Francisco Domínguez Brito y de Abel Martínez?
¿Y quién podría ser el candidato de estos dos a la vicepresidencia que contrarreste el efecto de tener a un Gonzalo Castillo? Porque esa movida de Margarita, no sabemos si guiada por Danilo, es efectiva por el hecho de que al menos internamente en el PLD, oigan bien, no en el resto de la sociedad dominicana, sino internamente las masas del PLD ven a Gonzalo Castillo como una víctima de la campaña electoral. Lo ven como una víctima porque sienten, y de hecho fue así, que en el comité político lo abandonaron. En el PLD saben los boches que le echó Danilo a Gonzalo Castillo después de culminada la campaña, y es visible a todo el mundo las decenas o cientos de burlas hacia Gonzalo Castillo. Todo esto, claro, burlas que fueron explotadas sobre la base de las limitaciones verbales que él tenía cuando le encendían una cámara. Yo no sé si Gonzalo Castillo logró ya psicológicamente superar eso, pero amén. El dato está en que las masas del PLD ven a Gonzalo Castillo como una víctima. Y hago la diferenciación de masas porque no podemos esperar que el resto de la sociedad dominicana lo vea como una víctima. Para otros es un gran corrupto, porque lo vinculan directamente con el tema aquel de la compra de los 11.500 millones de hormigón asfáltico. Pero esas masas del PLD entienden que a Gonzalo Castillo hay que darle una oportunidad. ¿Y qué mejor manera de subsanar eso que brindarle esa segunda oportunidad sin que eso no signifique poner en riesgo volver al poder en el 24? Porque sería como vicepresidente, no candidato presidencial. O sea que en ese sentido, Margarita, repito, no sé, desconozco, ignoro si guiada por Danilo Medina, acaba de dar un paso inteligente dentro del esquema de la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana al proponerle a Gonzalo Castillo que sea su candidato vicepresidencial. Porque es un elemento que si usted lo deja fuera puede fragmentar más. Pero si tú lo sumas a tu meta, a tu campaña, se podría decir, pues es un elemento que resta esa fragmentación y tú necesitas eso. Necesitas aglutinar gente. Y quizás, aunque voy a ser honesto con ustedes, Margarita podría sorprenderme y yo podría equivocarme, pero no veo cómo ella pueda sacar cabeza y ser candidata del PLD. Pero repito, no sería justo decir que no se puede, pero en dado caso tendría que sorprendernos. Ahí está la primicia, señores. Margarita Cedeño fue a pedirle a Gonzalo Castillo que sea su candidato vicepresidencial. Quiero la opinión de ustedes en la cajita de comentarios en torno a esta bomba que acabamos de revelar en la plataforma Impolíticamente Correcto. ¿Te parece a ti esto un paso positivo o negativo por parte de Margarita? Y yendo un poco más allá, ¿entiendes que en efecto una dupla Margarita-Gonzalo Castillo, ya siendo candidatos presidenciales y vicepresidenciales, es una dupla, un binomio que puede hacerle contrapeso al PRM o incluso, interesante esto, incluso a la Fuerza del Pueblo? Porque si Margarita llegase a ser la candidata del PLD, entonces tendríamos en el 2024 un escenario muy interesante. Una pareja de divorciados, ¿no?, compitiendo por la presidencia de la República. Sería interesante estudiar en la historia de la política occidental si existe un caso similar en donde dos ex esposos estén compitiendo por la presidencia de un país. No me voy a cansar de repetírtelo. Si tienes una empresa pequeña o mediana, tienes que blindarla en términos de seguridad jurídica. Y para eso yo te recomiendo a CEPROJUR, expertos en consultorías jurídicos corporativas con planes que van desde asesoría hasta igualas al precio más competitivo del mercado, a un punto que te puedo asegurar de que nunca será un presupuesto, o más bien de que nunca será una carga para tu presupuesto. Así que defiende tus intereses
Defiéndete tú con CEPROJUR. Números en pantalla ahora mismo para que entres en contacto cuando termines este capítulo. El presidente Luis Abinader anunció ya que envió ayuda humanitaria a la vecina nación. Esta ayuda humanitaria incluye recursos humanos, obviamente. Imagino que médicos, enfermeros, medicamentos, etcétera. Y algún otro tipo de, ¿no?, de elemento que sea o que se amerite dada la circunstancia que usted puede imaginar está viviendo la vecina nación. También se difundió una falsa información de que se habría retenido de manera arbitraria en la vecina nación a médicos y enfermeros. Esto, gracias a Dios, hay que decirlo así, ha sido desmentido, pero nosotros le sugeriríamos al presidente y a su equipo no bajar la guardia con eso. Y que si se va a enviar gente, profesionales o técnicos dominicanos, a socorrer a la vecina nación, se tome en cuenta el aspecto de la seguridad. No por el hecho de que, como ya hemos anunciado en otras ocasiones, en esa nación existe una industria que se encarga de retener personas y luego solicitar dinero para liberarlas. Eso es ya cultura en ese país. Pero en este caso, no guiado por el interés de obtener dinero reteniendo personas de manera arbitraria, sino porque hay gente de aquel lado que quiere aprovechar cualquier circunstancia para enlodar a República Dominicana. Y créanme que si en esa nación un grupito decide retener a dominicanos, Dios quiera esto no pase, ¿no crea usted que la población de ese país va a ver eso como una acción desaprensiva por parte de sus congéneres? ¿No crea usted que de inmediato la población de ese país se va a sensibilizar con nosotros? ¿No crea usted que esa población va a decir, wow, pero los dominicanos vinieron a ayudarnos y nosotros lo que hemos hecho es pagarle con esto, pero vamos a quedar mal ante la comunidad internacional? No, ellos no van a hacer o no harían ese tipo de juicios. Lo verían como parte de una venganza histórica. Así que si se tomó la decisión por un asunto humanitario, tiene que ir acompañada de otra decisión, la seguridad. Todo aquel dominicano que vaya a suelo de la vecina nación queriendo ayudar y socorrer, debe a su vez estar protegido. Recordemos que incluso en el sepelio del expresidente de esa nación, recordemos que el equipo de reporteros de Roberto Cavada y él se vieron en riesgo de ver comprometida su integridad física por lo que hizo un grupo de desaprensivos que activó armas de fuego. Y usted dirá, ¿a quién se le ocurre que en el sepelio de un presidente esperemos un tiroteo? Bueno, no se le ocurre a nadie, pero ese país es así. Así de caótico, así de, no sé, así de espontáneo y disruptivo es esa nación. Es ese país, es ese vecino con el cual nos ha tocado convivir. Obviamente uno no puede, digamos, criticar la decisión del presidente, pero repito, todo aquel dominicano que pise suelo de esa nación, por favor que esté debidamente protegido. Es lo único que desde esta plataforma nosotros le pedimos al presidente. No esperemos tampoco ser recibidos con los brazos abiertos. Ojo con eso. No esperemos ser recibidos con los brazos abiertos. Ese país tiene una situación muy singular y a mí en particular nunca me ha agradado, ya sea a nivel individual o colectivo, cuando tú percibes que el otro tiene la costumbre de echarle la culpa a los demás de sus desgracias y desatinos. Eso nunca es señal de que tú estás ante un individuo maduro o ante una nación que ha alcanzado de manera colectiva cierta sabiduría histórica.